I'm going to go ahead and just say some, speak some truths if you don't mind. Because my understanding, based on reports I'm getting from campaigns and communities, is that um, we have not yet seen the same kinds of energy and turnout in all quarters. Of our neighborhoods and we saw when I was Aquí podemos ver a Barack Obama siendo campaña por Kamala Harris en la recta final, pero se le está haciendo muy difícil. Obama está diciendo: Les voy a decir la verdad, entiendo que no hay entusiasmo como ocurrió cuando él corrió a la presidencia en el 2008, no hay energía, no la veo en nuestros vecindarios y comunidades. Cuando él dice nuestros vecindarios y comunidades, él se refiere a la comunidad de afroamericanos, también hispanos y latinos. Miren la cara diciendo algo anda mal, algo está fallando. Miren a este otro hombre al lado de él diciendo like bueno, Obama no estamos en el 2008. Mucho ha cambiado, ha llovido bastante. Vamos a ver este video, vamos a reaccionar a Obama, vamos a reaccionar a otros presentadores reaccionando a Obama, muy interesante. Y también lo último que dijo Kamala Harris en una entrevista con The View y también lo que dijo Karine Jean-Pierre, la vocera de la Casa Blanca sobre eventos que han ocurrido en los Estados Unidos esto y las últimas noticias aquí en el Rey Studios. Vamos a continuar con Barack Obama. Ey, pero vieron no. Vieron esa cara de Obama. That is special. That was rough. Now I also want to say that that seeks to be more pronounced with the bruths <laughs> with the brothers. Se pronuncia más el problema with the brothers. Hombres negros. Vamos a ver a dónde hacia dónde va esto. Una pela que Barack Obama le dará a los brothers, a los hermanos, a los hombres negros, por no alinearse en el camino que les han tendido. Pero yo tengo mucho que decir. Continúe, Obama, continúe. Perdón por interrumpirlo. Les voy a hablar directo. Let's go. And say that when you have a choice that is this clear, when on the one hand you have somebody who grew up like you, knows you, went to college with you okay so obama aquí está diciendo tú tienes de un lado una persona que creció contigo que es como tú que te conoce que fue a la universidad contigo y del otro lado vamos a ver qué dirá Understands the struggles And pain and joy that comes from those experiences. Was had to work harder and do more and overcome and achieves the second highest office in the land, and is. Forward concrete proposals. Al único que yo puedo escuchar, a las dos personas que yo puedo escuchar hablando tan lento, es a Leonel Fernández, aunque no esté de acuerdo con él, y Barack Obama, aunque no esté de acuerdo con él. AMLO, el presidente de México, yo tengo que ponerlo no en dos, en 2.5, porque él habla más lento que Obama. Lo que pasa es que ellos analizan muy bien lo que van a decir antes de decirlo, lo cual es una buena estrategia. Yo quisiera tener ese hábito, damas y caballeros, en la primera parte de este video, no pudiera, porque yo me desespero cuando me hablan tan lento. Pero vamos, Obama, tengo paciencia, continúa, elabora, elabora, que vi mucho aquí, tengo mucho que reaccionar, dame, dámelo, dámelo. Uh, making sure that our mothers and our, our fathers and our grandparents can afford medicine and, and making sure that we are dealing with prices that are too high and rents that are too high and, and are committed to is committed to making sure that we maintain the affordable care act so everybody's got to help it Señores, Obama no habla así. Obama es un speaker seguro de sí mismo. Obama en 2008, Obama en su presidencia, pero como él está haciendo campaña no por él, sino por Kamala Harris y no encuentra de dónde sacar, él no sabe ni qué decir. Yo estoy viendo a Obama disvariando por primera vez. Él no encuentra y esto se pondrá peor. O sea, él casi no ha dicho nada aquí: que Kamala salvará el seguro. Pero no ha encontrado, vamos, cómo defenderla. Vamos a continuar. Cares about things like education and entrepreneurship in our neighborhood, and that's all one side. And on the other side, you have someone who has consistently shown disregard, not just for the communities, but for you as a person. Uf, uf. Sacó la carta del racismo right there. Se fue, cambió de camada, se fue a atacar a Donald Trump diciendo que ha mostrado desprecio no por la comunidad, sino por ti. Es por ti, para ti mismo, para tu corazón, para que ese odio se caliente y suba. Muchas personas creen eso y por eso me dicen a mí, Ray, pero ¿cómo es posible ver un racista? Y I'm like, wait, what? Ah, porque Obama, Obama se lo está diciendo. So vienen personas también locas, y dicen, ¿qué? Un racista, hay que sacarlo del área. Have passed. We continue with con Obama. And you're thinking about sitting <laughs> out. But you know, because Putin might be. You might be. <laughs> and you're coming up with all kinds of reasons and excuses. that because, because part of it makes me think I'm speaking to men directly part of it makes me think that well you just aren't feeling the idea of having a woman as president aquí obama se fue a culpar al pueblo al hombre y más al hombre negro a culparlos yo creo como que Tú no quieres votar por una mujer, porque yo te veo como haciendo excusas, que Kamala no, que esto, como que es una mujer. Traigan la mujer adecuada y tendrá todos los votos. Yo lo decía, recuerdan antes que yo decía, hey, una mujer será presidente, pero cuando la mujer presidente llegue, la reconoceremos y votaremos por ella. Cuando llegue. Mientras no llegue, entonces no pasará. No es simplemente que al pueblo se la implanten, que la unjan, el ungido, una grúa. Se la pusieron. No es así. Hay un pensamiento crítico en la mente de cada persona. Obama, you know better. Obama sabe. Obama no es bruto, contrario al pensamiento popular de algunos. Pero él debe de hacer la campaña, pero ni le sale. Pero yo he visto todos los discursos de Obama. Yo sé cómo Obama se maneja. Yo sé cuándo Obama cree lo que dice y cuándo no cree lo que dice. Let's go. Coming up with other alternatives and other reasons for Hey, Obama se ve preocupado. Yo nunca había visto Obama, sí? Wow. And I think anybody you are talking to in a barbershop, anybody you are talking to in your house, in your family, at a, at a at church, who is coming with that kind of attitude, I think you have to ask them, well, how can that be? Because the women in our lives have been getting our backs this entire time. They've been raising us and working and having our backs. And when we get in trouble and the system's not working for us, they're the ones who are out there marching and protesting. And so now tú te atreves? ¿Tú ¿Estás pensando en apoyar a alguien más? No lo puedo creer, dice Obama. Usted es un hombre negro. Usted no puede votar por quien usted quiera. Es por quien yo quiera. <laughs> es por quien yo diga. Wow, Obama. Come on, Obama. Let's go. Who has a history of denigrating you? No es aceptable. Así que Obama está dándole un boche a la comunidad de hermanos, brothers, hombres negros, latinos a cualquier hombre, pero especialmente a los hombres negros. No es aceptable. ¿Cómo se atreven? Ahí lo vieron, esto es inaceptable, no debería ser ni una pregunta. Ahí Obama lo dijo todo, como él piensa y como los hombres negros deben de pensar también. Ahora vamos a ver este video, estos presentadores de CNN están reaccionando a las palabras de Obama y fue muy interesante verlo también, que yo lo estaba viendo ni lo terminé porque yo dije, no, yo tengo que verlo con la gente de la NASA. Vamos a ver aquí. That's right. Although he is asking her, let's be clear to 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 go over a very high hurdle. Barack Obama got historic levels of black voter registration and turnout and support, and he did it twice it was almost inevitable that it was going to swing more toward the long term uh, average of a handful of black can voters. Let me create intrigue for just a Republican moment just to just to show you something here because we went back looked 2020 uh, exit polls. Ella lo interrumpió, ¿por qué le está diciendo? Es que Obama le está pidiendo a Kamala Harris que haga algo que ella no puede hacer, que tenga más entusiasmo que Obama en el 2008. Imposible para Kamala Harris. No es el mismo país, no es, la, no es la misma energía, no es el mismo carisma de ambos candidatos y no es el mismo nivel de intelectualidad ni de convencimiento. Es del cielo a la tierra la diferencia. Pero como él estaba diciendo la verdad, lo interrumpieron y vienen con una pregunta de ataque. Vamos a ver cómo él va a responder. Biden got 92 of the black vote. Right ah. now, according to Quinnipiac, in, Pen this is in Pennsylvania, according to Quinnipiac, Harris is at 78. It's a big gap in this state mm -hmm. right now, and that can be closed because Biden is not Barack Obama. Or Biden is not on, well. He was Barack uh, Obama's running mate. Um, certainly, some spill over there. She, I mean, you, you cannot Exacto, y Biden obtuvo popularidad en ese momento en el 2020, guiño, guiño, quórum, era porque era el vicepresidente de Barack Obama, que sí era popular en la comunidad de latinos, hispanos, afroamericanos y muchos blancos también, mujeres y hombres, contrario al pensamiento popular de muchas personas. Obama sí tenía su gente, ganó dos periodos, normal, pero no es la misma historia ahora con Kamala Harris. Ask of every black candidate in the post Obama era. Claro, él dice, no es una buena asunción pensar que siempre los candidatos demócratas van a recibir el voto de los negros siempre y los negros se están quejando bastante. Los negros están diciendo, hemos votado demócrata por todas nuestras vidas, que han hecho por la comunidad de negros e incluso yo no ni siquiera pienso así que deben de hacer algo específico por una comunidad. Hay que hacer algo por el país completo y que todo el mundo tenga la capacidad de progresar, trabajar hacerlo a lo mejor de sus habilidades y bajo el nivel capitalista en que vivimos, quien produzca más, quien hace más, quien piense mejor, entonces recibirá mejores beneficios y tendrá mejor impacto, mejor el que dé un mejor servicio al pueblo, tendrá mejores resultados y beneficios. Debe de haber siempre igualdad de oportunidades, pero no igualdad de resultado. El que trabaja más necesita tener más resultados. i have to come up with a strategy now barack obama is trying one strategy trying to sort of connect with some of the black male voters who they think have been drifting away and are likely to drift away in these last 26 days i'm not sure that's the right message i mean but they have to try it's, something it's, it's a lot of pressure i mean it's not this is not a Let a él le querían cortar porque él estaba diciendo la verdad y dicen, él, bueno, deben de cambiar de estrategia. Obama tiene una estrategia, le está tratando de convencer a los hombres negros, pero no creo que eso va a funcionar así de esa manera. Y ella dice, es mucha presión, es mucha presión. Viene la blanca ahora, viene la blanca a hablar. Ay Dios, esto, esto se pondrá bueno. Nina, let me say. I find it very interesting that we're trying to reach out to white men. We're trying to reach out to black men. The yeah. people whose rights are really on the ballot right now are women. And we're begging all these men to pay attention to us and to, to care enough about this election to vote, to come out, yeah. to support us. I feel like Brock going on the campaign trail right now makes perfect sense. Of course, right? He's a top surrogate for Democrats. He should be out there doing the work right now. I think it's just, it's so amazing to me that with women's rights on the line, we're spending so much time focusing on making sure men Ella está harta, cansada, hastiada de la asquerosidad que estén por ahí haciéndole campaña a los hombres. ¿A quién le importa lo que va a votar un hombre? Los derechos de la mujer en la línea están pensando en los hombres, ¿a quién le importa? Esa es su mentalidad feminista. Los hombres no dicen así: Oh, las mujeres no importan en nada. No, las mujeres importan bastante y demasiado. Igual que los hombres, bastante y demasiados. Obama lo sabe. Van a perder más duro ahí, dando el rechazo a los hombres, que no importa la opinión. Eso está muy mal y tienen un punto ciego que no las deja ver bien. No podrán sin los hombres. Al igual que los hombres, no podrán sin las mujeres, porque Dios nos puso en la tierra a ambos géneros. Oh my God, es tan difícil de ver, están cegadas. Mírale, mírale los ojos, parece que le saldrá sangre de los ojos de su odio a los hombres. ¡Shame on you! vergüenza debería de darte a ti, hacedora de maldad, generación de víboras. Me sigo aquí. No, it's because men are the problem men right now, care. Care. <laughs> <For couples. laughs> I mean, women. I mean, and, and by the way. Oh, los hombres son el problema para Kamala Harris. Es obligado ahora que el hombre vote por Kamala Harris. Pero Martin Luther King nunca existió. Martin Luther King, ¿qué dijo Martin Luther King? Negro, hombre negro. Hombre de bien. Yo lloro por Martin Luther King. Yo lloro por Hamilton. Por Jefferson. Por Madison. Por Washington. Por Juan Pablo Duarte. Dijo nuestro señor Martin Luther King Jr. Que una persona debe de ser juzgada por el contenido de su carácter, no por el color de su piel. Entonces, a los hombres negros, a los hombres, no los están juzgando hoy por el contenido de su carácter, sino por el color de su piel. ¿El color de tu piel decide tu voto? ¿Ese es el mensaje? ¡Wow! Es un insulto. Es un insulto. Hay gente que hace cosas a uno personalmente. Que son normales, pero es un insulto para uno. Y eso es lo que molesta, como el insulto, como. Ok, si so tú me insultas a mí con ese disparate, apartaos de mí, hacedores de maldad. Continúo aquí. Uf, let's go. Uh, uh, governor governor Walls, according to Politico, is going to be going out on a mentor, literally a tour of media to appeal to men. Ok, el gobernador Tim Walls irá a un tour de hombres. El tour de los hombres. ¿En serio? Dice que el hombre sin testosterona. Yo puedo ser un hombre, puedo cambiar una goma. Yo vi un anuncio ya, yo me dio vergüenza, como hombre me dio vergüenza. Soy un hombre y puedo cambiar una goma, pero no me molesta que me gobierne una mujer. Like, bro. Bro, no tienen que hacer eso, actúen normales, like, chill, it's okay. El problema no es que sea mujer, el problema es qué hará para el país, cuáles son sus mejores habilidades y cómo va a negociar con Xi Jinping, con Putin, con Kim Jong Un. Y todo el mundo en el escenario global, en tiempos tan difíciles como estamos ahora con todas las guerras y el mundo ardiendo. That's all. That's all we want. Let's go. They need to appear, appeal to the needs of the voters. And so when I was a delegate for President Obama in both of his elections in Ohio, right now the vice president is down 11 points in Ohio, even though I, I fully expect President Trump to take Ohio as he did twice, but to be down 11 points compared to President Biden, that is a problem. But this other issue I want to bring up is a problem too. Why are black men being lectured to? Why are black men being belittled in ways that no other voting group? Now, lot of love. Ooh, ella dice sí, porque se lo cogieron con los hombres negros y no habla, hablen con los hombres blancos, hablen con los latinos, los hispanos, los europeos, los árabes, los hombres negros, se cogieron con ellos. ¿Por qué? Y los hombres negros no están en votar porque Mel Harris y eso les molesta. Y están así vueltos locos hasta Obama salió a darles una pela a los hombres negros. Wow, ella por lo menos está teniendo sentido común. Vamos a ver si no lo daña de ahora en adelante porque ella está en CNN. Todo puede pasar. No se confíen

may not like that we have to respect it so unless mm. president barack obama is going to go out and lecture every other group of men from other identity groups my message for democrats is don't bring it here to black men who by and large don't vote much differently from black women and what as a politician, we should be trying to get all voters to vote. And hopefully, there are a few good men out there who do care about the stripping away of some of women's bodily autonomy. But this is wrong for President Obama. It is a wrong course for the Harris Waltz campaign to lay at the feet of black men when they have their reasons. In 2020, the vice president was labeled a you, cop, as we know. But do you think, sorry to interrupt you, Nina, but do you think he's right? That some of the reason, one of the reasons, is because they don't like the idea of a it. Might be some, some sex listen. Black men are socialized in the same society as any other, any other man. So yes, is misogyny may be a part of it. But again, is President Obama and is the harris waltz campaign going to lecture yeah. other male groups in the same way that they're lecturing? But this is black not just. Ella dice que está mal lo que hizo Obama, que no debe de ir a darles su boche y su pela por querer votar diferente. Que deben de entenderlos por qué ellos están así, por qué no quieren votar. mala Harris y que está mala estrategia después dice la otra presentadora que si es porque son misóginos que odian las mujeres que si ese es el caso y ella dice bueno no sé puede ser pero hay que ver cuáles son las necesidades que ellos quieren ver cumplidas para que puedan votar por ese candidato que tú quieres no es obligado no es a la mala vamos a ver que creo que la blanca hablará pennsylvania men sounds like there's a concern ustedes saben que hay una hay, hay una frase de los derechos miranda que dice tienes derecho a un abogado si no tiene para pagar uno entonces la corte le proveerá a uno gratis hay una hay un refrán de chiste que dice Tienes derecho, tienes derecho a ofenderte. Si no te quieres ofender, siempre habla una mujer blanca que se ofenderá por ti. Esa es ella. Hay un problema amplio oh para el vicepresidente Harris con la pared azul. Es básicamente, según la pared de las paredes, no hay líder claro. Una carrera de tiempos, esencialmente... Okay okay. ok, ok, ok. Lo dejamos ahí con esa parte, pero fue súper interesante. Ahora vamos a ver lo que dijo Kamala Harris en la entrevista con The View, que ella habló y le preguntaron, "Kamala, ¿qué harías diferente a Joe Biden?". Debe de brillar en esa pregunta porque hay muchas situaciones y políticas que a las personas no les han gustado de Joe Biden y también que ha dado reversa a ciertas políticas como inmigración, título 42, también stay in Mexico, cash and release, todas estas Políticas que afectaron el flujo en la frontera. Kamala Harris tuvo la oportunidad aquí de distanciarse de eso, pero le preguntaron qué área es diferente y ella dice no me llega nada a la mente todo seguirá igual. ¿Qué es lo que yo he dicho? si Kamala Harris todo sigue lo mismo. Ucrania, las guerras, el país, todo sigue lo mismo. Pero ella debió aprovechar la oportunidad para decir cosas diferentes y no lo dijo. Miren aquí. you have done something differently President Biden during the past four years? Harris dijo, no hay nada que me llegue a la mente diferente, todo sigue lo mismo. Esto lo está usando Donald Trump y los republicanos en anuncios over and over, una y otra vez, una y otra vez diciendo, es lo mismo, nada cambia, sacado de las palabras de Kamala Harris. Ahora quiero presentar este video de Karine Jean-Pierre, señores. Karine Jean-Pierre, que es la... Cero de la Casa Blanca. Esto tiene que ver con lo que pasó con FIMA. Muchos de ustedes han visto este video, lo tenía programado para presentarlo, pero no había tenido el chance ni la oportunidad. Lo presentaré en este video, que ella dijo ahora en el 2024 que FIMA no está usando fondos para darse a los inmigrantes indocumentados cuando falta dinero para que FIMA ayude a las comunidades que tienen problemas. Alejandro Mayor, que es el secretario de Homeland Security, dijo que FIMA no tenía dinero. Eso hace como una o dos semanas cuando Helena, pero ahora el gobierno y FIMA dicen que sí que hay dinero y que apliquen. So, debo de decir la versión oficial que dicen las autoridades, pero también lo que han dicho los funcionarios antes. Lo que pasa es que estaban dando dinero para otro lado, pero ahora llegaron estos desastres naturales al mismo tiempo y falta dinero. Nos, no contaban con esa astucia de la naturaleza y de los desastres naturales. Miren el que viene John Pierre aquí. Vamos a buscar este video. It's just categorically false. No, Biden did not take uh, female relief uh, money to use, uh, to use on migrants. So FEMA regional administrators have been meeting with city officials on site to coordinate to coordinate available federal uh, support from FEMA and other uh, federal agencies. Funding is also available through FEMA's Emergency Food and Shelter Program to eligible local governments and non-for-profit non organizations upon request uh, to support humanitarian relief for migrants. Que dinero de FEMA estaba siendo destinado para ayudar con refugios, comidas y que lo necesitaban. o okay, que algo humanitario, normal. Pero entonces llegaron los huracanes, FIMA necesitaba dinero, las personas estaban quejando que no recibían el dinero y cuando se averiguó bien, oh, ¿dónde iba el dinero? Para otro lado. Ese fue el problema, que no se le puede quitar a un lado para darle al otro, sino que FIMA para los desastres naturales deben de tener esos fondos. Pero no creo que nadie se oponga a la ayuda humanitaria para las personas que lo necesitan, pero que a FIMA no le falten los fondos entonces, encima de eso, todo el, el dinero que va internacionalmente para otros países y para las guerras, ese es el problema que las personas se quejan. Now, vamos a continuar en esta parte de este video. Miren esta imagen de Kamala Harris en la revista Vogue. Esta tendencia al día de hoy y dice el eslogan, la candidata para nuestros tiempos. Así se ve la maquinaria del marketing de la elite impulsando a Kamala Harris. Pero miren algo, la realidad aquí de que ella saliera en la revista Vogue o Time, Time Magazine. Now. Time Magazine es una revista muy popular y Vogue también. Pero Time, yo la considero más importante porque Time es sobre política, economía, tecnología y eventos mundiales. Mientras que Vogue es más sobre estilo de vida, moda y cultura pop. Pero ambas tienen su público. Now, Donald Trump salió en Times. En el 2016, la H en Alemania salió en Times como hombre del año antes de la guerra en el 1938. ¿Por qué? Porque impactaron el mundo. La H impactó el mundo porque sacó a Alemania de la pobreza. Pero el problema fue que después, un año después, en el 39, invadió Austria, invadió Polonia, se armó la Segunda Guerra Mundial y ya ustedes saben la historia, pero salió en la revista. Entonces que Kamala Harris salga en Vogue, yo no lo veo como algo ni big deal, ni algo... Muy grande, en la forma que ya ha impactado el mundo es porque es la primera mujer negra corriendo a la presidencia de los Estados Unidos tan cerca del cargo y también que es vicepresidente de los Estados Unidos. Esa es la situación que ya sale en la revista Vogue, que está en tendencia. ¿Y ¿Cuáles son tus pensamientos? Te hago la pregunta a ti. Now a mí, hablando de mujeres al poder, me han pedido que hable sobre Claudia Sheinbaum. que es la nueva presidente de México. Lo que he visto últimamente es que ella dice que no se dice presidente a ella, que se cuide el que le diga presidente, debe de ser presidente con A, al final. Y también estaba mirando antes de grabar este video que ella. Le está pidiendo España algo, al igual que el anterior presidente AMLO de México, y es que España se disculpe con México por crímenes y abusos cometidos durante el siglo XVI hace 500 años para tener una buena relación entre los países y empezar frescos, no, no con esa historia sangrienta de los abusos y la conquista, no. España no está en hacer esto, España no se siente que deben disculparse por cosas que la generación de hoy no cometió ni los políticos cometieron y que esa riqueza no la están disfrutando right now, según los españoles. Now, yo lo que pienso sobre esto que estoy mirando y quiero saber el desenlace es que, por ejemplo, a mí no me gusta que juzguen a George Washington en los estándares de hoy en día, como la situación de tener esclavos, al igual que los españoles se sienten que no quieren que lo juzguen por cosas que pasaron hace 500 años y no sienten que deben disculparse. Los españoles no sienten que deben disculparse, pero los mexicanos quieren esa disculpa. Yo quiero saber si hay los mexicanos que están aquí en este canal, ¿es algo del pueblo mexicano que lo necesita y lo quiere o es algo del gobierno de México o de otros sectores que buscan esto. Nosotros colombianos, venezolanos, dominicanos, Guatemala, El Salvador, nosotros estamos mirando en la grada, like, ¿qué va a pasar aquí entre México y España? véalo en el próximo capítulo. Estamos en las gradas, déjame saber tus pensamientos, y análisis en los comentarios. Otra situación que pasó es que vieron el robot que presentó Elon Musk, el Optimus yo voy a esperar que salgan esas actualizaciones a ver qué va a pasar cuando esos robots... Yo, a mí me encanta la tecnología, yo sé que viene, me asusta un poco, pero viene, es inevitable. Lo que no sé, cuando vengan esos robots y quieran sacarnos de la casa o tú durmiendo a las 7 de la mañana y ese robot levantándote, levántate, buena mierda. Levántate, humano incompetente. No sé si eso va a pasar, pero Elon Musk dice que estos robots pueden realizar todas las tareas básicas que tú quieras, hasta educar a tus hijos, darle clases, wow, cuidarlos, hacer compras, cortar el césped y lo que sea que tú te imaginas que quieras hacer con tu robot. Yo me imagino que personas tendrán esos robots como amantes también. Este canal es de información y noticias, no específicamente en este tipo de tecnologías, pero a mí... Estoy intrigado, me gusta saber lo que va a pasar y estaré reportando los acontecimientos que tienen que ver con ese tema. Un saludo para Marciano Tea, que creo que se enfocará en ese tema también, ya que su canal es de tecnología y muy bueno, que yo lo veo. Así que tendrá el Ray Studios hablando de los robots de Elon Musk. ¡Wow! Bueno, no sé, puede ser muy bueno para personas que estén trabajando como yo, que me paso el día entero en la computadora leyendo historia, haciendo guión, grabando, sabiendo la información y dije, y, y, por favor, ¿que ¿puedo tener sushi hoy? Ok, ahí están los ingredientes. Gracias. Oh, me trajo el robot la comida. Robot, hazme, hazme el guión, robot. Ya viene el, guión, el robot a hacer el guión de lo que él quiera. Léelo de Ray Studios. Ahora el robot eres tú. Yo trabajo para el robot después. Señores, esto va a cambiar el mundo de manera increíble. Esto me recuerda a la película Matrix que Morfeo le dice a Neo. en cierto punto le dimos a luz el nacimiento de la inteligencia artificial y celebramos hasta que la inteligencia artificial. Controló el mundo, controló los humanos, se armó una guerra, los humanos tuvieron que quemar el cielo porque era con energía del sol, por eso el cielo estaba quemado, estaban bajo la tierra y las máquinas, como no tenían el sol, en la Matrix, si no tenían energía y piensan más que nosotros y son más inteligentes que nosotros, utilizaron el caliente del humano como una pila, como una batería. Esa es la trama de la Matrix y encima de todo eso hay mucha psicología de inteligencia artificial, si estamos en una simulación del mundo real, muy profundo todo eso. Me encanta también. Así que mi gente del Ray Studios recuerdo darle fuertemente el botón de me gusta de este video. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es el Ray Lana, el Pentágono, el Congreso, el Ray Studios.